más novedades sobre el live action de Naruto. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Solo Leveling se convierte en el anime más visto. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Productor de Kimi no Na wa arrestado por acosar a una menor. Malo. McDonald's tendrá su propio anime, segunda temporada de Tower of God y mucho, mucho más. Chicos, antes de comenzar, si quieren vestirse perrones y tener un estilo único y estético, visiten Fandomion, tienda en línea de ropa de animes, donde encontrarás hoodies, camisas y más con diseños de sus personajes favoritos de animes como Naruto, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, One Piece y muchos más. Hacen envíos para todo el mundo y si su compra es mayor a $50, el envío les sale gratis. Con el link que dejaré abajo en la descripción y en el comentario fijado, tendrán un 10% de descuento de nada. Arrancamos esta semana con grandes noticias y es que la tercera temporada del Isekai del Slime ya tiene fecha de estreno. Esto fue revelado junto con el tráiler que estarán viendo en pantalla, donde, aparte de un adelanto de todo lo que nos espera en esta nueva entrega, se confirma su llegada para el próximo viernes 5 de abril como parte de la temporada de primavera. Otro detalle importante es que estará dividida en dos partes de emisión consecutiva, con una pequeña semana de descanso entre ambas. Lo que significa que contaremos con un aproximado de 24 episodios, abarcando además la totalidad de la temporada de verano. ¡A huevo! Otra continuación muy esperada que dio bastante de qué hablar esta semana es Tower of God, que justo acaba de revelar nuevos detalles sobre su segunda temporada. En este caso, la información también llegó de la mano de un nuevo video promocional, esta vez un tease trailer, donde se confirma que la temporada arrancará con el arco de El Regreso del Príncipe, ubicada cronológicamente 6 años después de los hechos de la primera entrega. Esto queda aún más claro con los nuevos personajes mostrados en pantalla y los diferentes diseños que estaremos viendo, así como los grandes misterios que se irán revelando a lo largo de los primeros episodios. Su estreno está confirmado para el próximo mes de julio en la plataforma de Crunchyroll y, según palabras del actor de voz que da vida a nuestro protagonista, se trata de una secuela con un estilo y una esencia mucho más cercana al manga original que, por supuesto, no nos podemos perder. Esta información vale millones. Igualmente, salieron a la luz nuevos detalles para la segunda parte de Nier Automata. En este caso, se trata de la imagen promocional que estarán viendo en pantalla, con la que se confirma su estreno para algún punto de este 2024 y una duración de 12 episodios, justo como en su primera entrega. También se confirmó que el equipo de producción permanecerá intacto, nuevamente a cargo del estudio A1 Pictures. ¡Me corro! Eso sí, no todo se trata de secuelas, pues también tenemos novedades sobre nuevos proyectos, incluyendo el manga Seinen Uvelblad, que recibirá su propia adaptación al anime. Esto fue confirmado a través de un comunicado de prensa donde lamentablemente no dieron detalles sobre el equipo de producción o su posible fecha de estreno. ¡Estoy feliz y enojado! Además, parece que este 2024 también contaremos con el regreso de SAO Alternative Gun Gale Online, que, después de más de 6 años, ya está listo para volver a la acción con su segunda temporada. El comunicado de prensa llegó de la mano de la imagen promocional que estarán viendo en pantalla, con la que se adelanta su llegada para algún punto de lo que queda de año, así como el regreso de la mayor parte del cast principal. ¡Sí! Antes de seguir, aprovecho para darles unas pequeñas actualizaciones sobre los animes que estarán llegando a las plataformas de streaming y es que la película secuela Great Pretender Rasbliuto ya se encuentra disponible en el catálogo de Crunchyroll. Esa no la cancelaré. En el caso de Netflix, ya hablamos sobre todos los nuevos animes que estarán llegando este mes de marzo, indirectamente para que vayan a ver el último video que subimos, pero parece que debemos añadir uno más a la lista y es que hace un par de días se confirmó que Nana también se estará sumando al servicio el próximo 7 de marzo. Joder, eso sí es cine. Ahora sí, abro un mini paréntesis para agradecer a Ezequiel 9407 y Joe Juárez 554 por haber enviado sus super gracias y apoyar tanto al canal. Además, aprovecho para felicitar a Seidel por su cumpleaños. Sus apoyos son indispensables para llegar a fin de mes, así que les mando un gran saludo y de nuevo muchas gracias por apoyarnos incondicionalmente. ¡Los amo a todos! Continuando con el video, tenemos muy buenas noticias y es que el manga Ruri Dragon está listo para volver a la acción. Luego de 2 años enteros en hiatus, esta semana se confirmó que la obra reanudará su publicación el próximo 4 de marzo de este 2024, comenzando con publicaciones semanales durante todo un mes, para luego, a partir del 22 de abril, pasar a un ritmo bisemanal, es decir, con nuevos capítulos cada 2 semanas, enfocado a dar un poco de holgura a su autor y prevenir una sobrecarga de trabajo como la que lo obligó a tomarse un merecido descanso en su momento.
Volveré. Por otro lado, están a punto de escuchar la noticia más random de todo el video, y es que McDonald's, sí, la franquicia de comida rápida, acaba de comenzar la emisión de su propio anime. Esto fue anunciado de la mano del tease trailer que estarán viendo en pantalla, donde se adelanta que se trata de una pequeña campaña publicitaria que arrancará justamente a partir del día de hoy, 26 de febrero, en su cuenta de YouTube, hasta una fecha por confirmar. El primer capítulo, o mejor dicho, el primer corto en cuestión, ya salió a la luz, y se trata de un video animado de tan solo 30 segundos sobre un par de mamados ultrapoderosos que se enfrentan en una carrera para ir a probar la nueva edición al menú del restaurante. Los personajes están muy interesantes y el video está bastante bien animado, puesto que la parte más curiosa del anuncio es que se trata de un proyecto en colaboración con Studio Pierrot, conocido por su trabajo en Black Clover, Bleach, Boruto y Kingdom. No estoy seguro si planean ir más allá o simplemente se tratará de una colección de videos igual de cortos o a modo de propaganda, pero como siempre, ya saben que si la cosa se pone interesante, los estaré actualizando al respecto. Caballeros, ¿tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención. Y si eso les parece sorprendente, prepárense porque 4 años después de su culminación, el manga de Haikyuu vuelve a alzarse como uno de los más vendidos en todo Japón. Por supuesto, esto tiene bastante que ver con la emisión de su nueva película, destinada a adaptar parte del arco final de la franquicia, pero aunque lo más normal en estos casos es tener un pequeño impulso en la venta de algunos tomos de la obra, el alcance de la misma superó las expectativas de todos, hasta el punto en que el manga se posicionó como el más vendido en el país nipón durante la semana del 12 al 18 de febrero, con algo más de 130 mil copias vendidas en ese periodo. Como pueden ver en pantalla, dicho logro le llevó a superar a algunos de los mangas más populares en la actualidad, como es el caso de Fieren, Mashle, Jujutsu Kaisen y Kusuriya no Hitori Goto. Definitivamente, una muestra de que Haikyuu sigue siendo de los pocos más importantes y que tomará mucho más trabajo hacer que alguna vez nos olvidemos de sus icónicos partidos. ¡Yo gané, carajo! La siguiente noticia es igual de impactante, pero no en el buen sentido, pues uno de los productores de Kimi no Na wa ha sido detenido por pedo, ya saben. No es cierto. Diles que no es cierto. El tema sigue siendo investigado en este mismo momento, por lo que las cosas podrían ser mucho más graves de lo que parecen, pero el punto principal es que Koushiro Itou, un reconocido productor en la industria, fue detenido por la policía luego de que se comprobara que, por allá en el 2021, el hombre fue responsable de pedir fotografías sin ropa a una chica de tan solo 15 años, sabiendo perfectamente la edad de la menor. Lo peor del caso es que el hombre reconoció el crimen, dando a entender que no recordaba a esa chica en particular, pues que era algo que solía hacer con cierta frecuencia, es decir, pedir pack a adolescentes. Así que ya se está investigando de cuántas víctimas podríamos estar hablando. Lo curioso es que este no solo participó en Kimi no Na wa, sino en todos los proyectos de Makoto Shinkai, como Suzume, El Jardín de las Palabras y El Tiempo Contigo, por lo que el director no ha dudado en salir a dar declaraciones al respecto, mencionando que ofrece todo su apoyo a la víctima, que está en shock y que espera que este caso en particular no afecte la percepción de las personas sobre la filmografía. Como era de esperarse, se ha desatado toda una polémica alrededor de este tema, principalmente con personas minimizando lo sucedido y alegando que no es para tanto, otros un poco más exagerados, diciendo que debido a eso ya no pueden ver la película con el mismo tono en que lo hacían antes, y los más realistas reconociendo que es un crimen horrible, pero que al tratarse solo de un productor, no deberíamos dejar que eso afecte el recuerdo que tenemos de las películas. Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Hablando de películas, les cuento que finalmente tenemos novedades sobre el live action de Naruto. Y es que, luego de lo que parecen haber sido 1000 años de espera, se confirmó que Michael Gracie, a quien se había atribuido la dirección del proyecto, ya no estará trabajando en el mismo, sino que ahora el puesto de director y guionista quedará en manos de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en La Cabaña de 2017 y Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos. Respecto a este tema, Masashi Kishimoto, autor de la obra original, ha declarado que está encantado por su participación y cree que se trata de la opción perfecta para llevar a Naruto a la gran pantalla. Esto no se debe solo a su experiencia, sino porque ya se conocieron, y considera que se trata de una persona de mente abierta que tiene toda la intención de escuchar sus ideas, lo que definitivamente facilitará las cosas para trabajar juntos en el proceso de producción y sacar el lado más humano a todos sus personajes. Cágala, cabrón.
y te mato. Ahora sí, vamos a despedirnos con buenas noticias, y es que Solo Leveling ya se ha convertido en el anime más visto de toda la plataforma de Crunchyroll, superando oficialmente a One Piece y Jujutsu Kaisen, y a pesar de ya no estar en emisión, se las arregló para mantenerse en el primer puesto hasta la semana pasada. Pese a la popularidad del manga original, últimamente he visto a muchas personas poner en duda el éxito y la relevancia actual del anime de Solo Leveling, por lo que esperemos que este impulso sea suficiente para callar algunas bocas y animar a muchos a que le den la oportunidad que se merece. Quiero que recuerdes esto. Recordarás que yo fui el único hombre que te venció. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por este video. No se olviden de suscribirse, nos ayudaría muchísimo. Y sin más, soy Dart y nos vemos.